¿cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Hoy es viernes 20 de agosto y estas son las noticias. Se reúne la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar, con diplomáticos de Palestina, Corea y Ucrania. Promueve ventajas competitivas del Estado. Suma Tlaxcala 13.522 personas recuperadas de COVID-19 y 20.623 casos positivos. Para prevenir nuevos casos de coronavirus, fortalece la central camionera de Tlaxcala protocolos sanitarios. En los deportes, Manny Pacquiao vuelve al ring para enfrentar al cubano Jordan Isugaz. En información nacional, reprocha el presidente López Obrador por no concretar periodo extraordinario en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y en el mundo, evacuación de Kabul es muy difícil y no hay garantía en resultado final, afirmó el presidente Joe Biden. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le invito a que se quede, a que nos acompañe con la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Póngase cómoda, póngase cómodo porque vamos a las noticias. Con el propósito de promover las ventajas competitivas de la entidad, la gobernadora electa se reunió con diplomáticos. Veamos la nota, veamos de qué se trata. La gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, sostuvo una reunión de trabajo con diplomáticos de Palestina, Corea y Ucrania, a quienes expuso las ventajas competitivas que tiene Tlaxcala. Entre las ventajas de la entidad para recibir nuevas inversiones, Cuellar Cisneros subrayó su ubicación en el centro del país y la mano de obra calificada. En sus redes sociales, la gobernadora electa resaltó los siguientes mensajes que acompañó con varias fotografías. También buscamos fortalecer los vínculos con sus naciones, fomentando el intercambio tecnológico y educativo. Tlaxcala es un estado rico en historia, cultura y gastronomía como todo México. Gracias por su disposición y espero que logremos proyectos en beneficio de nuestros pueblos. Ann Morales, Ahora Noticias. En otras cosas, vamos con el reporte diario de casos de COVID-19 en la entidad. Hasta el momento, Tlaxcala suma 13.522 personas recuperadas de COVID-19 y 20.623 casos positivos. De acuerdo con el reporte del 19 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 28 personas recuperadas, 3 fallecimientos y 119 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y uno en otra entidad. De esta manera, el estado registra 13.522 personas recuperadas, 20.623 casos positivos y 2.575 fallecimientos. La dependencia informó que las defunciones se registraron en el IMSS y corresponden a una mujer de 39 años sin ninguna comorbilidad, un masculino de 74 años con asma y un masculino de 61 años con tabaquismo. El estado registra hasta este momento 50.136 casos negativos y 3.810 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 8.082 se han registrado en la CESA, 8.714 en el IMSS, 2.054 en el ISSSTE y 1.773 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 924 se han registrado en la CESA, 1.147 en el IMSS, 442 en el ISSSTE, 20 en otras instituciones, uno en domicilio particular y 41 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3.743 casos, Apizaco 2.438, Chautempan 1.338, Huamantla 1.053, Zacatelco 970 y Auquemecan 695, San Pablo del Monte 636, Contla 552, Ixtacuixtla 514, Calpulalpan 484, Totolac y Papalotla 480, Tetla 475, Panotla y Tlaxco 437, Apetatitlán 382,
Teolocholco 376, Santa Cruz Tlaxcala 349, Zompantepec y Xalostoc 334, Tepeyanco 265, Nativitas 254, Amajac 230, Tepetitla y Xicotzinco 223, Tlaltelulco 201, Xaltocan y Tenancingo 158, Tetlatlauca 141, Nanacamilpa 136, Ayometla 135, Terrenate 119, Tetlanocan 115, Ixtenco 108, Hueyotlipan 107, Acuamanala 100, Achucumanitla 98, Tequesquitla 96, Nopaluca 91, Coajumulco 89, Cuapiazla 87, Tocatlán 85, Huatzinco 84, Zacualpan 69, Alzayanca 66, Xiloxostla 62, Citlaltepec 58, San José Teacalco 57, Texoloc 54, Atlangatepec 53, Santorum 51, Lázaro Cárdenas y Muñoz de Domingo Arenas 47, Santa Polonia Teacalco 46, Mazatecoxco 45, Quiletla 44, Españita 42, Tecopilco 32, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 16. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Por cierto, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó que este día Tlaxcala se mantendrá en color naranja del semáforo epidemiológico de COVID-19 del 23 de agosto al 5 de septiembre. En su página oficial, la Dependencia Federal publicó el mapa de riesgo de cada una de las entidades federales, mismo que muestra que nuestra entidad permanecerá en naranja. En este sentido, es importante que la población en general considere no relajar las medidas sanitarias para romper la cadena de contagios. Sobre este tema, la Coparmex aquí en Tlaxcala atiende adecuadamente las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud para romper con la cadena de contagios. La Confederación Patronal de la República Mexicana en Tlaxcala dio a conocer que sus agremiados atienden las recomendaciones emitidas por el Consejo Estatal de Salud ante la pandemia de COVID-19. Así lo expresó Noé Altamirano Islas, presidente de la Coparmex en Tlaxcala. Las medidas sanitarias se han seguido manteniendo, se han seguido fortaleciendo por parte del sector empresarial. Es algo que es muy importante para nosotros, cuidar la salud de los colaboradores, la salud de nuestros clientes, la salud de los proveedores. Así que las medidas sanitarias pues se siguen adoptando, se siguen reforzando. Altamirano Islas dijo que coadyuvan con las autoridades de salud para la aplicación de la vacuna, donde hasta el momento registran un 20% de avance en diversas empresas. Es muy importante que la vacunación pues siga dándose entre los colaboradores y bueno, eso nos va a ayudar obviamente a que no solamente se cuide la salud, sino también el tema de la reactivación económica, que es algo muy importante para la operación y continuidad de negocio. En ese sentido, señaló que mantendrán acciones de concientización en cada espacio de trabajo respecto a la aplicación correcta de las medidas sanitarias. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y para prevenir nuevos contagios de coronavirus, la Central Camionera de Tlaxcala fortalece los protocolos sanitarios. La Central de Autobuses de Tlaxcala mantiene estrictos protocolos sanitarios para prevenir nuevos casos de COVID-19 ante el incremento en la movilidad de personas. Guadalupe Pulido Castillo, jefa administrativa, señaló que han identificado a personas que ingresan a este espacio sin cubrebocas, lo que se convierte en un riesgo para todos. Sigue siendo así, el uso de cubrebocas, que por favor lo usen y no solo lo traigan, sino que lo usen de manera correcta, que les cubra desde nariz hasta mentón y los laterales bien cubiertos, porque no solo nos exponen a los demás, sino se exponen a ellos mismos. También que estén constantemente lavándose las manos, porque todos sabemos que este es un medio de contagio bastante grande. Como parte de las recomendaciones que promueven, piden que niños y adultos mayores se queden en casa para evitar riesgos a la salud. Debemos de cuidarnos en la medida de lo posible, dejar a los adultos mayores y a los niños en casa, por favor, porque sí nos ha tocado en la terminal tener niños muy chiquitos y además el papá y la mamá traen el cubrebocas, pero el bebé sin cubrebocas, sin protección alguna. Adicionalmente, realizan de manera constante jornadas de limpieza y desinfección en todas las áreas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.
información nacional, reprocha el presidente López Obrador por no concretar periodo extraordinario en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ante la posibilidad de que haya un periodo extraordinario de sesiones en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para deliberar acerca de la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es el mundo al revés. El titular del Ejecutivo señaló que los mismos diputados y senadores que antes pedían su salida del puesto ahora impiden que se apruebe la consulta de revocación de mandato el próximo año. Reconoció que faltó un solo voto para que se pudiera aprobar el periodo extraordinario y debatir si se aprueba o no la consulta de revocación de mandato. La consulta fue propuesta para el 21 de marzo del próximo año por el propio presidente. Los homicidios dolosos en julio se incrementaron en el país. Pese a que los 50 municipios prioritarios para el gobierno federal, la incidencia se redujo hasta el 6%. De acuerdo con el informe de seguridad dado a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en julio se registraron 2.846 homicidios contra 2.606 registrados en junio pasado. Pese al incremento, la funcionaria destacó que, respecto al periodo de enero a julio de 2020, los homicidios se han reducido en 3.86%. Además, en el reporte se señaló que respecto a la administración anterior ha habido un incremento de delitos de fuero común, de 37.86 en denuncias por trata de personas, 29.1 de violación, 13.69 en feminicidios. Una Corte Federal de Estados Unidos aceptó una demanda presentada por el gobierno de México contra varios fabricantes de armas del vecino país, a los que acusa de tener una actitud negligente que permite que sus productos lleguen al crimen organizado, dijo el viernes el canciller Marcelo Ebrard. En la inédita demanda civil interpuesta ante una Corte Federal de Massachusetts, con la que México busca una reparación económica de hasta 10 millones de dólares. El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo podría ser liberado dado su avanzada edad y su estado de salud, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuestionado en rueda de prensa acerca de la petición hecha por el presunto responsable del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, el titular del Ejecutivo dijo que analizará otorgarle la amnistía. Félix Gallardo fue aprehendido en abril de 1989. Actualmente tiene 75 años y su estado de salud se ha deteriorado, por lo que pidió en una reciente entrevista de televisión que se le permita salir de prisión. Y en más información local, le comento que la Secretaría de Salud del Estado ofrece servicios integrales a través de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. La Secretaría de Salud del Estado ofrece cuidados paliativos a pacientes con enfermedades terminales con la finalidad de mejorar su calidad de vida y la de sus familias a través de la prevención y alivio de los síntomas que presentan. María del Pilar Bailón, especialista de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de la CESA, señaló que desde su apertura hace 5 años han atendido alrededor de 700 pacientes. Nosotros atendemos población que esté con algún síntoma descontrolado secundario a una enfermedad que limite o que amenace su vida. Pueden ser desde enfermedades oncológicas o enfermedades no oncológicas, que tengan algún síntoma descontrolado, dolor, náusea, vómito, alucinaciones, estreñimiento, y nosotros aportamos para mejorar la calidad de vida. María del Pilar Bailón detalló que aunado a las consultas presenciales, se brindan atenciones externas, visitas a domicilio e incluso a través de llamadas telefónicas las 24 horas del día. Aseguró que la clínica atiende a pacientes de todas las edades, así como a familiares que han perdido a su ser querido. Considero que la clínica, al ser la única clínica del dolor y cuidados paliativos del estado, considero que ha apoyado de manera favorable y ha tenido un impacto muy importante en la salud de las familias tlaxcaltecas, debido a que manejamos padecimientos difíciles de controlar. Cuando de repente se pareciera que las esperanzas se han perdido, pero siempre hay algo más por hacer por el paciente y por la familia. Invitó a la población a acercarse a la Clínica del Dolor, ubicada en el Hospital General de Tlaxcala, en un horario de lunes a viernes de 7 a 14.30 horas, sábados y domingos de 7 a 19 horas, o bien comunicarse al 46230, extensión 123. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y es momento de hacer una pausa, es muy breve, quédese con nosotros, le recuerdo rápidamente que puede usted estar en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto le vamos a saludar.
Vamos y regresamos, no se vaya. Ya estamos de regreso, vamos a más información. Especialistas de la salud llaman a la población a consumir alimentos saludables para prevenir enfermedades propias de la temporada. La Secretaría de Salud del Estado recomendó a la población procurar una alimentación balanceada para prevenir enfermedades gastrointestinales y propias de la temporada de lluvias. Julio César Ajuez, responsable del programa de determinantes personales de la CESA, explicó qué alimentos son los ideales. La alimentación en estos momentos pues juega un papel fundamental para fortalecer el sistema inmunológico de la población. Existen alimentos de temporada que contienen grandes cantidades de vitamina C y ácido fólico. Hablamos de la guayaba, que es un alimento de temporada. También ahorita tenemos naranja, es un alimento rico en vitamina C. Vegetales como los de hoja verde, que tienen ácido fólico. Hablamos de verdolagas, queltoniles, quelites, lechuga incluso contiene ácido fólico que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Por otro lado, reiteró la importancia de mantener activas las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas. Recordemos que el cubrebocas nos funciona como una barrera. En este momento, por ejemplo, yo que estoy hablando, con el uso del cubrebocas estoy evitando que esas gotitas que yo expulso al hablar, al incluso cantar o realizar cualquier sonido, pues se transmitan hacia otra persona. Y eso reduce también la transmisión de cualquier enfermedad, no solamente de COVID-19. Con información de Altagracia Corona, ahora noticias. El Centro de Justicia para las Mujeres advierte que se ha incrementado el número de casos de violencia debido al aislamiento voluntario motivado por la pandemia de COVID-19. El prolongado encierro en los hogares a causa de la pandemia por COVID-19 ha incrementado el número de casos de violencia de género. Así lo dio a conocer la titular del Centro de Justicia para las Mujeres, Rocío Bautista Hernández. Evidentemente la violencia contra las mujeres ahora con lo del tema de la pandemia se ha visibilizado más. Ya los hogares ya no son seguros. El hecho de que se dé más la convivencia dentro del hogar hace que las mujeres que ya venían viviendo un círculo de violencia pues se haga más visible, se haga más notable. Indudablemente nuestros números de usuarias han aumentado con el tema de pandemia. Claro que sí ha aumentado. Bautista Hernández indicó que han identificado a un gran número de mujeres que no pueden trasladarse a las oficinas del Centro de Justicia, ya sea por motivos de pandemia o debido al alto grado de vulnerabilidad del que son presas. En este sentido, la nueva unidad móvil permitirá acercarles todos los servicios que ofrece esta instancia. Que en Tlaxcala las mujeres no están solas. Para eso está el Centro de Justicia para las Mujeres. Les pedimos que acudan. También les decimos que vengan no solamente a solicitar una información, sino que tomen la decisión de poder tener las riendas de su vida, de que su vida sea diferente y de que acudan a denunciar. Y que obviamente que una vez que denuncien, continúen con su procedimiento hasta concluirlo. Recordó que el Centro de Justicia para las Mujeres funciona los 365 días del año en un horario de 9 a 17 horas y las 24 horas del día a través de los números telefónicos 246-4650-525 y 883-24-325. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Ahora le presentamos qué le parece las breves de la seguridad pública en Tlaxcala. La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, consiguió que la autoridad judicial correspondiente vinculara a proceso a Daniel N. por el delito de extorsión agravada. La detención se concretó el pasado 9 de agosto cuando la víctima denunció que una persona del sexo masculino robó su teléfono celular en Apizaco y posteriormente su esposa recibió llamadas telefónicas en las que un hombre le exigía dinero en efectivo a cambio de no hacer públicas unas fotografías personales. Ante esta situación, la víctima denunció los hechos a elementos de la Policía Estatal, quienes acompañaron a la víctima al municipio Rielero, donde se realizaría el pago de dinero en efectivo. En el lugar, los uniformados observaron cuando
cuando la víctima entregó el dinero al masculino, por lo que ante la comisión de un delito flagrante abordaron a quien dijo llamarse Daniel N. de 22 años, mismo que fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien consiguió durante la audiencia iniciar la vinculación a proceso del indiciado y prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se compromete a integrar en su plan estratégico las propuestas que emitan organizaciones no gubernamentales de la entidad. Al inaugurar los trabajos del foro virtual Diálogos en Materia de Derechos Humanos, que tuvo como objetivo establecer alianzas con asociaciones civiles, organizaciones, colectivos, agrupaciones, comités, activistas y medios de comunicación, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez Brás de Fer, se comprometió a integrar las propuestas de las y los participantes en el plan estratégico del organismo autónomo. Es fundamental la colaboración y el desarrollo de las acciones conjuntas con ustedes, porque eso deriva en el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos y en el fomento de una cultura de paz. Nuestro propósito es generar espacios de reflexión y construcción de agendas en derechos humanos. Durante el encuentro virtual, los titulares de las distintas áreas de la CEDH expusieron los asuntos y tareas asignadas para la protección de los derechos humanos de las mujeres, grupos vulnerables, medio ambiente y medios de comunicación. Erendira Jiménez Montiel, en representación del movimiento Exigimos Justicia para las Mujeres, se refirió a la proyección que se espera en la entidad con un congreso local en el que habrá mayor participación femenina y el poder ejecutivo encabezado por una mujer. No solo tendremos un congreso local con mayoría de mujeres, sino también un ejecutivo encabezado por una mujer, lo que hace exigible de parte de todas las mujeres tlaxcaltecas hacia ellas el que cumplan a cabalidad con garantizar todos nuestros derechos y por hacer un Estado en general una entidad incluyente y respetuosa de las aspiraciones de todas, de todos, de todes y cada uno de los grupos que integran a nuestra sociedad sin distingo alguno. De las organizaciones participantes hubo algunas propuestas como las planteadas por el Centro Fray Julián Garcés a través de Emilio Muñoz Berruecos. Es la elaboración de un informe independiente sobre la situación de la trata de mujeres y niñas. Ya a nivel nacional se han hecho esfuerzos por hacer este tipo de diagnósticos desde la voz académica, sociedad civil, también desde el seguimiento a la implementación de la ley por parte de las autoridades, con lo cual se pueden plantear posibles estrategias para corregir las omisiones o para visibilizar las violaciones a derechos humanos. En materia de medios de comunicación, la periodista Zuria Escamilla presentó la siguiente propuesta. No nos podemos hacer a un lado y apartar de la responsabilidad que quienes nos encargamos día a día de presentar información a la población. Tenemos para poder contribuir pues a estos cambios de paradigma, abonar esta cultura de los derechos humanos. El reto es importante, por supuesto. Con los planteamientos presentados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se comprometió a garantizar un nuevo enfoque en la atención de las problemáticas que vulneran los derechos humanos de la población. Para Ahora Noticias, Lorena Temulcín. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Información deportiva para todos ustedes. ¿Recuerdan a Manny el Pac-Man Pacquiao? Sí, el filipino boxeador está listo para regresar al ring. Le falta por ganar al legendario Manny Pacquiao, el filipino de 47 años, quien ha sido campeón en 8 categorías diferentes y que logró su primer cetro en el lejano 1998. Enfrentará este sábado al cubano Jordeny Zugás, donde buscará colgarse una medalla que extiende su leyenda en el boxeo. El asiático, que ganó sus últimas 3 peleas, buscará ser el primer pugilista que se corona en 4 décadas diferentes, ya que solo ha sido en 3, en los 90s, 2000 y 2010. Con eso superaría a su compatriota Nonito Donaire y a los estadounidenses Bernard Hopkins y Floyd Mayweather Jr., que lograron lo mismo. Ugas, con 7 años menos que Pac-Man, defenderá el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo ante el todavía senador de Filipinas, quien ya dijo que si gana va por Errol Spence Jr., campeón de la misma categoría de la FIB y de la CMB, y Terence Crawford, monarca del mismo peso, pero de la OMB. Pacquiao, conocido como el Débora Mexicanos, ha vencido a los Salón de la Fama Marco Barrera, Terrible Morales, Oscar de la Hoya, Shane Mosley y el mismo Money, así como a otras figuras como Miguel Cotto. A pesar de que en sus 71 combates solo ha perdido en 7 ocasiones, si suma un descalabro más, es evidente que su exitosa carrera estará intacta.
Pues vamos a ver qué tal le va a Pac-Man Pacquiao, únicamente va para la historia. Y bueno, en información estatal vamos a hablar sobre Tlaxcala FC porque participará en la United Premier Soccer League MX. Tlaxcala FC, que participa en la Liga Mexicana Premier, tiene la mira puesta para participar en la United Premier Soccer League. Por ello, ya han comenzado con los trámites correspondientes para lograr su registro. Así lo señaló su presidente deportivo, Gustavo Pineda. Así es, pues mira, nos acabamos de afiliar hace 2 semanas específicamente. Empezamos con unos trámites de afiliación para la segunda división profesional de la UPL, que es una liga de Estados Unidos con el concepto totalmente americano, el cual lo han traído aquí a México y está funcionando de buena manera. Y bueno, nosotros queremos darles un espacio, una proyección un poquito más alta a nuestros jugadores. Participar en esta liga permitirá darle proyección a jóvenes tlaxcaltecas en el fútbol profesional. Así es. Sabemos que nos vamos a topar con algo diferente en lo que hemos estado trabajando. Ya a estas alturas ya tenemos que buscar gente con mayor experiencia porque nos vamos a topar con jugadores ya que tuvieron algún tipo de proceso profesional, liga TDP o alguna otra liga, y sabemos que va a ser más difícil, así es que tenemos que buscar igual y darle proyección a los jóvenes. En la última semana de agosto, emitirá la convocatoria para participar en las visorías e integrar a nuevos elementos para este proyecto. Y para terminar la información deportiva, mi querido Mario, auditorio, al rato arranca la jornada 6 en el Kraken. Mazatlán FC, que ya por buen paso, recibe a los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Es la información deportiva, Mario, amigos. Muy buena noche y buen fin de semana. Igualmente, Ramiro, que tengas buen fin de semana. Vamos, ¿qué le parece a la información internacional? Joe Biden ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre la situación de Afganistán y lo complicado que se volvió el traslado de refugiados tras caer el gobierno establecido. Al respecto, el presidente Biden informó que la evacuación de afganos es una de las más complicadas en toda la historia de Estados Unidos. Sobre el número de refugiados que han logrado salir del país, el mandatario confirmó que hasta el momento son 13.000 personas desde el pasado 14 de agosto. Biden afirmó que no se puede garantizar el resultado final de la evacuación de la ciudad de Kabul. Cuba autorizó el uso de emergencia de las vacunas Soberana 2 y Soberana Plus, con lo que suman 3 inmunizantes desarrollados por científicos cubanos y los primeros de América Latina, informó la Autoridad Reguladora de Medicamentos. Tras un riguroso proceso de evaluación de los candidatos vacunales Soberana 2 y Soberana Plus, cuyo titular es el Instituto Finlay de Vacunas, el SECMED decidió otorgarles el autorizo de uso en emergencias, señaló en un comunicado este organismo en momentos en que Cuba vive una fuerte incidencia de contagios de COVID-19 y un mes después de que Abdala, otro inmunizante cubano, se convirtió en la primera vacuna concebida y desarrollada en la isla. Y ya nos vamos, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado toda esta semana en esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. A nombre de todo el equipo, su servidor Mario Romero, por supuesto, le desea que tenga buen fin de semana, cuídese mucho, ya lo sabe, hay que seguir aplicando los protocolos de sanidad. Nos saludamos el próximo lunes. ¿Qué le parece? Gracias. Muy buena noche.